Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everyone. Welcome to the class. Thank you. Good evening, teacher. ¿Qué tal sigue, teacher? Good evening. Good evening. Pues. Casi igual, pero vamos a ir mejorando poco a poco. Ah, no, pero ya hoy se escucha mejor que ayer. Sí, ¿verdad? Bastante, sí. Es que fui a una consulta de bienestar magisterial y ahí me dieron un medicamento. Ya algo siento que... Sí, es que pura faringitis le había dado. Le ha dado. Ajá. Pero ya vamos a estar bien. Para las vacaciones vamos a estar bien.
Vaya, qué bueno, que me alegra. Okay, thank you. Okay, welcome everyone. We're gonna start with one more class. We're gonna see a new topic today, but before we're gonna start with the ending of the class yesterday, we had a conversation that you had to create with your classmate, right? And it was about a reservation in a hotel or a booking in a hotel. And after that, we're going to see the topic, which is be going to, ¿verdad? Es un topic for future. Vamos a ver un tema de lo que es para future. Carolina me comentaba de ratos que quería hacer esa tarea, ¿verdad? Porque esa es la tarea que Carolina estaba haciendo, la de hoy. Pero quizás algo la debe faltar, Carolina, que agregarle, por eso quizás no le salía. Porque el be going to tiende a parecerse al present progressive, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, más rato les voy a explicar cuando hayamos terminado la actividad de la conversation you made. And then we're going to check the exercise in the homework. Pues, referente a eso, yo tomé como ejemplo pues la clase de la página 42, donde están construidas las oraciones y la forma que dice el uso del verbo to be con el going to más el verbo en su forma simple o normal, ¿verdad? En su base. Y así las construí, inclusive dije yo, ¿será que porque tendrían que ser en mayúsculas? Probé poniéndolas en mayúsculas, probé poniéndolo contractado, probé un montón de formas y de ninguna forma me lo aceptó. Ok, vamos a chequear más tarde. Recuerde que a veces es algo que nos falta. Recuerde la vez pasada que a veces... sí, algo ha de faltar, sí, eso sí. Entonces, estoy fallando. Sí, ahí vamos a revisar para que salgamos de dudas, porque pueda tal vez que a veces el sistema sí tiende, ¿verdad? A fallar un poco. Sí. Teacher. Okay. Yes. Yo ya hice esa y dos sí me salieron malas. Dos le salieron malas. Ok. Ya la vamos a revisar. Ok. Ok. And the rest. How was your day, everybody? Hello. Hi, teacher. Oh. Hi, teacher. Oh, how are you? Good. Good. Okay. Let me listen.
Hilda, how was your day? I think Hilda is getting problems with the internet connection. Okay, Carlos Roberto, how was your day? Hello, teacher. Hello. I think it was good. Today I got vaccinated. Arm hurts a little, but I have no symptoms right now. So everything is better right now? Yes, that's right. Okay. Okay, that's good. Excellent. Let's see, Carolina, how was your day? Very good, teacher. Today, I work good. Normal today. Normal day. Mm-hmm. Normal okay. Day. Okay. Excellent. And let's see, Karina. Good teacher. I'm so tired. You're so tired? Yes. Because tomorrow I'm gonna do me toca la vacuna. You're going to get vaccinated tomorrow. Yes. So I have nervous. You're nervous? Yes. Okay. That's good. That's good. And you, teacher, how do you feel today? Great. Very nice. You are better than yesterday. Thanks God, I'm better. Okay. Thank you. Okay, let's see, Silvia Suleyma. How was your day? Hi, good evening. Good evening. I was in my work and I have Hello? Hola. Hello? Ajá. You had? No sé si me escucha. Sí, solo lo escuchamos donde dijo I had. Ah, okay. I have a nice day with my coworker, and I was in Puerto de la Libertad. Okay. Excellent. That's good. Okay, very nice. Me confirman si para la mayoría están sus parejas con las que trabajaron ayer para la creación de la conversation, de the reservation in a hotel. ¿Se recuerdan con quién trabajaron, verdad? Not teacher. Teacher. I was work with Olga. Olga, okay, very nice. Okay, teacher, I worked with Angel. Angel. But he doesn't hear. Okay, yes, he's not here yet. Okay, very nice. Very nice. Okay. Let's see the rest. Everybody is with the partner in the class, right? Todos tienen el compañero en la clase. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Voy a pasar asistencia y luego vamos a escuchar la conversación. Joana, no sé si usted tiene que me envíe la foto de la conversación que hizo con Ángel, porque creo que la escribió completa, ¿verdad? No. 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 Ah, okay, okay. Él creo que lo escribió. Ah, okay. Let's, as soon as you listen on it, please tell me present, okay? Ana Daisy Fuentes Villegas.
Ana Marisol Mendoza Pineda. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Presente. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Very nice. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Irma, Irma, Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. No. Mara Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Excelente. ¿Alguien que se haya recién conectado y no le haya mencionado? No, right. Okay. So, let's start with the homework for yesterday. I would like to listen the first pair. I don't know who wants to start first. Voluntario que quiere empezar. Una pareja que quiere empezar ahorita con la conversation you made yesterday. Uh-huh. Hilda, con usted me tocó para hacerlo. Hello. Zenaida. Okay, Zenaida. Yes. Luego nosotros, Iris y Brenda. Okay. Muy bien, vamos okay. A ver. Hey, teacher, my partner y my partner here, Olga. Olga, okay. Hi, Zenaida. Hello, Olga. Okay, okay, let's listen to Zenaida and Olga. Okay. Okay. Hello, I'm Mrs. Good afternoon. How can I help you? Good afternoon, Mrs. I need a reservation for restaurant a la carte. It's a pleasure. We have four restaurants a la carte. Oliva, Steakhouse, Dive, and La Mar. Their hours, attention, are 6:15, 6:45, 8:15, and 8:45. What do you want? I would like 8:15 p.m. Where would you like it? I would like it Steakhouse.
Could you name how many people, please? Sure, we are 4 people. Excuse me, give me your room number, please. My room number is 101. May I give your name, please? Perfect, my name is Olga Gomez. Okay, your reservation is ready. It's ready. Please be punctuality because it's 50 minutes after you lose the reservation. Okay, Mrs. Dominguez, thanks for your attention. Have a nice day. Thank you, you too, Mrs. Gomez. It's finished, teacher. Excellent, very nice. Great job, great job. Okay, congratulations. Next couple, it was Brenda with Iris, right? Okay, teacher. Okay. Okay, Iris Travel Agency. How can I help you? Have you got any room available? Yes, how many nights will you stay at the hotel? I would like to make a reservation for tonight. Fine, could you please give me a contact mail, please? I would like to book a double room for next week. I'm sorry, but our double room are booked. Finish, teacher. Okay, very finish. Nice. Very nice. Excellent, great job. Okay, let's see. ¿Quién quiere hacer la siguiente pareja? Carolina, ¿con quién es usted? Carlos Roberto. Ah, ok. Está. Ok. Hotel El Amate. El Amate Travel, no, El Amate Hotel, can I help you? Good afternoon. I need a reservation for a family room. We're going to travel to Bahamas the next weekend. Sure. Your family last name, please? Of course. We are Garcia's family. Thank you, Mr. Garcia. How long are you going to stay? We want to stay we want to stay in from Friday to Sunday noon. Okay. You will need a tour agent for one day? Yes, please. Your reservation is processed. I was a pleasure to under you. Thank you for calling, Juice. Excellent. Great job. Very nice. Okay. Let's see. Edwin Orellana. Hello, teacher. Who was your partner yesterday? Karina Estrada. Okay, Karina Melissa. Okay. Okay. Q and E travel agents, how can I help you? Good afternoon. I need a reservation for a 2-person room. We are going to travel to El Salvador on August 6th.
Sure. May I have your name, please? Of course. We are Mr. Oriana and Mr. Melissa. Thank you, Mr. Estrada. Perdón, Mr. Melissa. How long are you going to stay? We are to stay for 2 days. Are you going to stay in a smoking or not smoking room? No smoking, please. Are you going to need the shuttler service? No, thank you. And yeah, no, okay. Finish, teacher. Okay, great job. Excellent, very nice. Okay, let's see. Hilda parece que me dijo que iba con Silvia, ¿verdad? Silvia Zuleima. No, teacher. Yo trabajé con William Mauricio González. Con William. ¿Y con quién trabajó Silvia entonces? Hi, Hilma. Ah, ok. Ya vamos a recordar con quién. ¿Con quién, Silvia? No iba de tres el de ustedes, ¿no? No, teacher. Ah, ok. No, yo creo que no, porque, bueno, a mí solo me respondió William. Ah, ok, ok. Ok, vamos a ver entonces William con Hilda. Ok. Ok. Princess Hotel, Xiomara speaking. How can I help you? Hi, I would like to make a reservation next month. What day are you looking for? Is it necessary to book here? Yes, it is necessary. Do you charge extra for to wait? Yes, I do. How much is for a cup? It is an extra $20. Okay. Do you ask for free breakfast? Yes, I do. Is there a restaurant in the hotel? Yes, it is. There is a very big restaurant and the food is very tasty. Okay, my reservation is Sunday 21. Okay, thanks. Okay, right. Very nice, very nice. Okay, Ana Pineda, ¿con quién trabajó usted ayer? Hello, teacher. Hello. With Miguel. With Miguel. Okay. Yes. So let's do it. Okay. Let me. Okay. Give me 1 minute, please. Okay. Don't worry. Don't worry. Whatever. Okay, I'm ready. Okay, Miguel, ready? Are you ready? Ready. Okay. Okay. Hello, I'm Anna. How can I help you? Good afternoon. I need your reservation. My name is Mr. Bass. Okay, what day are you looking for? I'm going to travel to El Salvador on December 22 to 26 for night. Okay,
how many adults will be in the room? I would like to book you for two people. Do you offer free breakfast? Yes, breakfast is included in the rate. If you are interested in booking with us, we need your credit card information. Is there a restaurant in your hotel? Yes, we have restaurant in our facilities. Okay, I want to book for today. Perfect. We will make the charge to your credit card for deposit. Okay, perfect. Thank you. See you on the phone. Perfect. See you. Bye. Finish, teacher. Excellent. Great job. Very nice. Okay, let's see. Claudia Betzamayoa. Yes, teacher, con Claudia Guadalupe. Okay, Claudia. Ah, les tocó. Claudia. Les tocó Claudia y Claudia. Las dos Claudia. Yes. Okay. Very nice. Estaba también, yo creo que estaba Nelson Iván, pero no sé. Oyente estaba. Ah, okay. Okay. Ajá, de oyente nada más. Okay, very nice. Okay. Comience si gusta, Claudia. Okay. Australian Hotel Claudia speaking. How can I help you? Good afternoon. I want to make a reservation. What day are you looking for? For Tuesday, August 5. How long will you be staying? When I will stay a week. How many adults will be at the room? We will stay 3 adults. Will 2 double beds be enough? Yes, please. Do you want a smoking or no smoking room? No smoking room, please. Okay, we require a credit card number for a deposit. Yes, my card number is 444 and number Claudia de Gomez. Okay, your reservation is made. It was a pleasure to assist you. Thank you, Claudia. Finish, teacher. Okay, excellent, great job. Great job. Perfect. Okay, let's see. Solo me falta Joana, ¿verdad? Que Ángel, no sé, Ángel, si está listo para practicar con Joana. Teacher. Yes. Yesterday I tried to explain the topic to Ángel. So I didn't do the conversation. Ah, you didn't finish the conversation. Mm-hmm. Okay, very nice. Mara Rosana, did you work yesterday with that conversation? No. Okay. Let's see. Entonces, Silvia, pero usted tiene la conversation, Silvia. Teacher. Yes. Una pregunta. Yes. ¿Quién supuestamente trabajó conmigo? Porque lo que podríamos hacer es, yo le mando una captura a ella de la conversación a su WhatsApp y lo practicamos. Ajá, yes. La verdad yo no me recuerdo bien ayer quién iba con quién, porque normalmente casi siempre recuerdo los breaker rooms, pero ayer pues andaba bastante. Sí, pero ayer sí, solo... Soy yo. Porque ¿hola? Realmente solo trabajé con William, pero sí, porque no entiendo por qué solo William con, y yo hablábamos entonces, pero ahí está la conversación que la podemos practicar con ella también. Ok, ajá, por eso le pregunto. Estaba en otro grupo, solo que no me recuerdo el nombre de la otra compañera. Ah, ok, era compañera.
Ah, ha de ser entonces, let me, con Ana Daisy que estuvo. Porque Ana Daisy todavía no está connected. No recuerdo. Ajá, yo creo que con ella quizás estuvo. But ok, luego ya todos pasaron, right? Ok, very nice. It was a great job because you made a conversation about making a call, and that's really important. That's very nice that you created this kind of conversations, because it's really important to you to know this. In a case you go to US or to another country in vacations and in everything, you need to know how to make a reservation. And of course, you need to know the language and they use at the moment of making a booking or a reservation in a hotel. Okay, you made a great job. I feel very proud of you because you did it very nice. Okay, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la otra parte. Everything is clear? Everything is clear, teacher. Thank you. Okay. Okay, can you tell me if you can see the... Okay. Are you able to see the screen? Yes, right? Yes. Okay, okay, this was the conversation you practiced yesterday, okay? It says here, say if the statement below are true or false. Rosa needs a double room. Okay, we're gonna check this. And we're gonna check if Rosa really needs a double room, okay? Vamos a chequear acá, dice que si Rosa necesita una double room. Según la conversation, vamos a ver acá, chequeemos si Rosa necesita una double room. No. 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 No? No. Single room. Ah, and this is false, right? Mm-hmm. Okay, Rosa is going to stay for 3 days? True. It's true, right? It's true. Okay, it's true. Very nice. Ross is going to stay in a smoking room? Wait, false. No, it's false. Okay, false, right? Ross is going to rent a car to the, at the airport? False. Yes. False. Yes, true or false? False. It's false, right? Because he's going to do the churro service. Okay. And then question. Uh-huh. Para refrescar, ¿cómo dijo que se llamaba ese tiempo? Rosa is going to rent a car. ¿Cómo se llamaba? Be going to. Eso es lo que vamos a ver hoy. El tiempo de yo voy a estar haciendo, ¿cómo se llamaba ese tiempo? Future. Presente, futuro. ¿Cómo? No. Es be going to. El futuro. Así llama. Ya vamos a entrar en profundidad en esa parte. Ok. Porque ayer no lo vimos. Nos dedicamos ayer a practicar la conversation en a hotel. Ya hoy vamos a ver exclusivamente ese topic today. Ok. Ok. And then we have accommodation. Let's listen to Edwin Orellana read this part. Accommodation. Solo esta donde dice accommodation. Okay, a place such as room in a hotel where travel can sleep and find other service. Okay, the accommodation is a place such as a room in a hotel where travelers can sleep and find other service. That's accommodation, right? And then we have amenities in plural. Let's listen to Joanna read amenities. The feature of hotel that are able for guests to use. For example, a gym, a pool, a mini bar, a jacuzzi, etc. Right. So the accommodation is like the structure, right? Where you go and take a rest and you find another service. It's like the building, the hotel. The amenities is what you have in the hotel inside.
¿Ok? Esa es la amenities, lo que usted tiene dentro del hotel, ¿verdad? Si tiene el bar, el gym, el pool, el jacuzzi, the indoor pool o the outdoor pool, ¿verdad? Entonces, esa es la amenities. Es como los servicios que tiene dentro, ¿right? Ok, repeat accommodation. Repeat accommodation. Ok, amenities. Ok, very nice. Ahora vamos a hacer esta parte. Ustedes tienen ahí, ¿verdad? Su libro. Yes. Ok, vamos a darle unos minutos para que coloquemos esta primera parte, ¿verdad? Acá tienen los nombres. Acá tienen los nombres. Y ustedes tienen que irle poniendo según el número y el nombre que está acá en el cuadro. Ustedes lo van a ir colocando, ¿right? Les voy a dar unos minutos para que lo piensen y luego lo hacemos, unos 3 minutos por mucho. O si ya lo tienen, pues solo me avisan. Ya lo tengo yo, teacher. Ok. Me too. Ok. Teacher, hola. Nada más decirle que acá en mi casa hace 5 minutos se ha ido la luz. Solo voy a estar de oyente porque no puedo ver el libro tampoco. Ah, ok. Así es que, bueno, hasta que me dure la velita voy a estar. Ok, don't worry. Pero ojalá que pueda estar para la explicación del tema porque es bien, bien importante el tema como saber hoy. Sí, solo voy a estar escuchando. Okay. Espero que venga pronto. Ok, very nice. Ok, gracias. Okay, let's check. Vamos a ver, number one. Which is number one? Wake up call. Wake up call. Wake up call, right? Wake up call, number one. Excellent. Number two? Laundry service. Laundry service. Laundry service. Okay, number three? Fried in the room. Fridge in the room, right? Fridge in the room. Okay, let's check number four. Business center. Business center. Okay, very nice. Number five. Safe. Okay, number six. Single room. Single room, right? Number seven. Children's service. And the last one, of course, you know, Wi-Fi, right? Wi-Fi internet. Okay, repeat. Children's service. Single room. Single room. Okay, wake up call. Wake up call. Wake up call. Wi-Fi internet. Wi-Fi internet.
Wi-Fi internet. Wi-Fi internet. Okay, business service. Business center. Okay, business center. Business center. Okay, fridge in the room. Fridge in the room. Safe. Laundry service. Okay. Okay. Write a checklist about the type of service and amenities you need for your next trip. Use words from the box and include your own. Okay, lo que vamos a hacer es que de esto que está acá, ustedes van a hacer una lista de qué es lo que necesitarían en su próximo viaje, right? Ustedes van a escribir acá su propia lista. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5, right? De los que ustedes, de los 5 services that you must need in a travel you made, ¿verdad? En un viaje que ustedes hagan, escriban los 5 servicios que ustedes necesitarían. Veamos cuáles podrían ser los que ustedes necesitarían. Comida. Comida, of course. Comida is necessary. Wi-Fi internet. Wi-Fi. Wi-Fi single room. Wi-Fi internet. Only service. Okay, Wi-Fi internet, single room. Laundry service. Laundry service. Okay. Business center. Free gases. Business centers. Hello, free. Shul service. Fresh in the room. In the room. Fresh in the room. Okay. Beer. Beers. Okay, we will need a bar. Okay. A bar in the room. Okay, that's good. That's your trip. Underwear store. Hello? Underwear store. Underwear store. Okay, very nice. Excellent. Butt shop. Okay. Very nice. Okay. Ahora vamos a empezar un nuevo topic. Quiero antes consultarles si todos me logran escuchar muy bien. Yes, teacher. ¿Pueden ver ahora lo que estoy compartiendo de la PowerPoint presentation? Private plans. Yes. Yes, teacher. ¿Les aparece esta imagen, right? Yes. Okay. We're going to start with a topic which is called be going to. Okay. Be going to. That's future. ¿Está compartiendo pantalla? Yes. Pero yo veo libro. Ok, me voy a salir y lo voy a volver a compartir. Yo también veo el libro, teacher. Ok, ok. ¿Y hoy? Yes, teacher. Excellent. Very nice. Ok. Entonces vamos a ver un tema que se llama Be Going To. Repeat, be going to. Okay, this is future. Future. Okay. Este be going to es utilizado al igual como se utiliza el will. Ustedes han escuchado el will, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. I will play soccer. I will listen to music. I escuchado ustedes ese topic, right? Okay, pero en este es be going to. Este be going to. Okay, este be going to. It is used to talk about what you have planned already. Este se utiliza para algo que ustedes han planeado, ¿verdad? Entonces, hay seguridad de que esto va a pasar. En cambio, cuando utilizamos el will, todavía no hay una certeza de si en realidad va a pasar o no, porque no está planeado. Entonces, con el be going to, lo que nosotros necesitamos es al hablar sobre algo que en realidad va a pasar. Hay un 100% de seguridad que va a pasar, ¿verdad?
Entonces, be going to is future. Y dice be going to porque acá utilizamos el verbo to be, ¿verdad? La derivación. ¿Cuál es la derivación del verbo to be? Is, and are, right? Esa es la derivación del verbo to be. Entonces, le ponemos be going to porque puede ser is going to, I'm going to, ¿verdad? O are going to, dependiendo del sujeto que utilicemos. Por eso, estamos utilizando el be going to. Y es future. Quiero que, no, que entendamos que no es present continuous, ¿ok? No es present continuous, es be going to future. Ok. Ahora acá les traigo un cuadro, un pequeño cuadro. ¿Me pueden decir si lo, puede, lo logran ver bien? ¿Se logra ver bien? Yes. Ok. Tenemos este, este cuadro. Aquí les explico un poco sobre cómo va la estructura del be going to. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos, miren. Dice, to form the future with be going to, use am, is, or are. Plus, going to, plus the base form of the verb. ¿Verdad? Entonces, ya le puedo dar chance que anoten, ya le puedo dar chance que anoten. Solo quiero que me presten atención ahorita. ¿Ok? Yo le puedo dar chance que anoten. Entonces, para poder formar esto, la estructura necesitamos el be. Por eso se llama be going to. Miren, aquí está, ¿ve? Ya sea el am, ya sea el is o el are. Y luego necesitamos el going to. Y luego the base form of the verb. Pero claro que necesitamos el sujeto, ¿verdad? Para saber qué, qué verbo be vamos a utilizar, necesitamos el subject. Y por ejemplo significa, ¿verdad? I am going to study Chinese. ¿Verdad? Voy a estudiar, ¿verdad? Como en, nosotros decimos chino, right? Aunque en realidad es mandarin, ¿ok? Y luego dice, Sandy is going to visit museums. They are going to travel to Beijing, ¿verdad? Esto es como cuando nosotros, a aquel tiempo que hablábamos, ¿verdad? Yo voy a ir a estudiar, ¿verdad? Ella va a ir a visitar y él estará viajando, ¿verdad? Hacia Beijing. Ok, pero así es como nosotros lo podemos traducir. Pero en realidad es, ella estudiará chino, ¿verdad? Él visitará museos. Él viajará para Beijing. Ok, entonces, pero lo que tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos el be going to, estamos hablando de algo que ya está planeado. Ok, algo que va a pasar porque va a pasar al menos que, ¿verdad? Llega hasta ahí nuestra vida. Pero el be going to se utiliza cuando usted ya tiene planes hechos. Entonces usted tiene la seguridad de que eso va a pasar, ¿right? Entonces, y este going to nunca va a cambiar. Miren, si se fijan, para el am, siempre going to. Para el is, siempre going to. Para el are, siempre going to. Entonces, lo que sí cambia es el verbo be, dependiendo el subject que ustedes usen, ¿verdad? Entonces aquí si usted dice Sandy, estamos hablando de tercera persona, ¿right? El verbo to be es is, pero siempre va a ir going to and the base form of the verb with the complement. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. No. No, teacher. Okay, teacher. Okay, excuse me, teacher. El I siempre va a ir con am. Toda la vida, sí. En cualquier y tiempo. Siempre va. She or he is. Yes. Okay. They or we is are. And you. And you. Ah, okay, okay. Es lo mismo que el verbo to be, ¿verdad? Es que el verbo to be es lo, el mismo uso, nunca va a cambiar quién va con quién. ¿Se recuerdan cuando vimos el verbo to be al inicio? ¿Verdad? Yes, teacher. Ajá, entonces siempre va a ir, el am siempre va a ir con el am.
Okay, microphone. Okay. Aquí aplica el IP. ¿El cuál? Sí, también, también. It is going to rain. Va a llover. Okay. It is going to rain. Ok, sí, también. Entonces, recordemos que siempre va a ir el verbo to be. Siempre va a ir el I. Toda la vida va a ir con el am, ¿verdad? El he, she, it, she and it. Toda la vida va a ir con el is. Con el is, ¿verdad? Y luego you. You with they. They. We. And we. Toda la vida we va a ir con are. Ok, ¿verdad? Eso no debemos olvidarlo. Esto no debemos olvidarlo, que siempre va a ser llueva, truene, relampaguee, en China, en portugués, en Alemania, en Francia, en El Salvador, siempre va a ir así. No, it's... Ajá, no va a cambiar, no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, tenemos que memorizarnos esta structure. Ok, y también entra el it, como decía Miguel, la pregunta, ¿siempre entra el it? Claro que sí, siempre entra. Todo dependiendo de lo que queramos hablar, ¿verdad? Tenemos que saber primero qué es lo que queremos hablar y qué es lo que queremos decir. Right? Ok. Ok. No sé si ya lo copiaron. No, teacher. Ok, anoten. Okay, tell me when finished. Y esta es la estructura, miren, subject, el be, verb, going to, base form of the verb, plus other words or complement. Cualquiera de las dos que le quieran llamar a ustedes, right? Finish this. Okay. I finished this. Hola. Es obligatorio que lleve el complemento. Después del verbo en su base normal. Sí, porque vaya, por ejemplo, si te dice I'm going to study, solo está diciendo que va a estudiar, pero no está diciendo qué, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el complemento le sirve para dar a profundizar más en el. Especificar. Especificar más y dar más como una mayor claridad sobre lo que usted va a hacer. Okay, ok, como more information, right? Ok, repeat. Going to. Going to. Going to. Going to. Going to. Going to. I am going to study Chinese. I am going to study Chinese. Okay. Sandy is going to visit museums. Sandy is going to visit museums. Okay. They are going to travel to Beijing. They are going to travel to Beijing. Okay. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una cosa.
vamos a crear algunas oraciones en presente. ¿Verdad? Ayúdenme a crearla. En presente, perdón. Utilizando be going to. I'm sorry. I am going to work tomorrow. Ah, okay, that's a plan. I am going. This is obligation. To work tomorrow. And it will have to happen. Y eso va a tener que pasar, ¿verdad? I am going to. Yes, or yes. I am going to. In the beach vacation. I am going to. I am going to. Beach, este. No, pero falta el verbo. I am going to. Sí. Go. I am going to go to the beach, right? On vacation. Okay, very nice. ¿Cuál otra? I am going to visit my family next week. I am going to visit my family next week. Okay, what else? My sister dijo alguien, ¿verdad? My sister is going to visit my house next year. She's going to visit my house next year. My sister, yes. Teacher is going to give the class tomorrow. Teacher is going to give the class tomorrow. That's a plan. Okay, creo que estamos claritos con el uso, ¿verdad? No hay ningún problema. No, teacher, está bien. Okay, entonces. Ok, lo único que le voy a pedir es que no nos vayamos a confundir en esta parte del going to. Siempre tienes que ir going to. Ok. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, ok. Hay un micrófono ahí con internet. Sí, eso estaba, no sé si es ventilador. No. Sí, es ventilador. Hola. Teacher, yes. I have a question. En la segunda, ¿cómo se leería en esa segunda oración? Porque I am going to go to the beach on vacation. Pero al traducirlo al español, ¿cómo es? Yo iré a la playa en vacaciones. Es que esté going to. No es que se traduce. No, este going to no se traduce. Simplemente es como el auxiliar de este tiempo. Ok. Ajá, es como el do, ¿verdad? El do como auxiliar no tiene ningún significado. Pero el do como verbo sí. Ah, entonces o sea, aquí. Que es como un auxiliar. Es que es el auxiliar. El auxiliar. Sí, el going to. Nada más que este sí va en todo, en la afirmativa, en la negativa, en la pregunta. Ok, thank you. Ok, solo que por ejemplo, going to aquí no tiene significado, pero aquí sí, miren el go. Ya el verbo go. Sí. Sí, ya tiene significado. Ok. Ok, vamos a ver. I am going to work tomorrow. I am going to work tomorrow. Okay, I am going to go to the beach on vacation. I am going to go to the beach on vacation. Okay, I am going to visit my family next week. I am going to visit my family next week. Okay, my sister is going to visit my house next year.
My sister is going to visit my house next year. Okay. Teacher. My house the next or next? Next year. It's going to visit my house next year. Okay. Okay. Teacher is going to give the class tomorrow. Teacher is going to give the class tomorrow. Ok, very nice. Esto es lo que es en cuanto a afirmativo, ¿verdad? Esta es la parte afirmativa de la oración be going to, teacher. Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Yes. Ok, puedo borrar, ¿verdad? Okay. Luego vamos a la siguiente parte. ¿Verdad? ¿Logran ver bien la imagen? Yes, teacher. Okay. Y acá tenemos lo que es la negative form. Miren, aquí tenemos el subject, I. Y acá está, ¿verdad? Lo que podemos utilizar como subject. Paul, Mary, my dog. Paul and Mary, my friends, you, we and they. Y luego tenemos el verb to be, que puede ser am y solo are. Right? Y acá tenemos los verbos to be para cada uno de los que hemos utilizado. Y luego lo único que hacemos es agregar, perdón, agregarle el not a todo, miren. Entonces la estructura es subject, verb to be, not, going to, verb, and the complement. ¿Ya se fijaron? Yes, teacher. Okay. Okay, anoten esa estructura, solo la muy estructura nada más. Anoten la estructura. Me dicen cuando hayan terminado esta estructura, esta, this structure. A ver si me quedo más o menos. La práctica es el maestro. Yes. Okay. Me avisan cuando haya terminado. Ok. Entonces, lo único que hacemos es agregarle, como quien dice, abrimos un poquito la oración. De ahí le agregamos el not. Entonces la oración queda, I am not going to play football. ¿Verdad? Esta es la oración. I am not going to play football. Right? I am not going to play football. Repeat. I am not going to play football. I am not going to play football. Okay. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo es que no, ¿verdad? Jugaré fútbol. O no voy a jugar fútbol, right? Okay. Y luego tenemos Paul. Paul is not going to eat a sandwich. Repeat. Paul is not going to eat a sandwich. Okay, Paul is not going to eat a sandwich. Very nice. Luego tenemos Mary. Mary is not going to read a book. Mary is not going to read a book. One more time. Mary is not going to read a book. Mary is not going to read a book. Read a book. Okay. Vamos con la siguiente. My dog is not going to eat bone. Repeat. My dog is not going to eat bone. Teacher, what yes? does mean a bone? Bone and hueso. Thank you. Okay. Luego tenemos los plurales, ¿verdad?
Paul and Mary are not going to listen to music. Paul and Mary are not going to listen to music. Okay, Paul and Mary are not going to listen to music. Este verbo, listen to, siempre va a ir así, miren. Todo el tiempo va a ir listen to. Todo el tiempo. Listen to, listen to, listen to. No va a ir solo listen music, no. Listen to music, listen to the radio, listen to my friend, listen to my mom, listen to my boyfriend, listen to my girlfriend, listen to my husband, listen to my wife, ¿verdad? Siempre va a ir listen to. Okay. Repeat. Paul and Mary are not going to listen to music. Paul and Mary are not, going to listen to music. Okay. My friends are not going to play computer games. My friends are not going to play computer games. Excellent. And luego va la siguiente. You are not going to have lunch. You are not going to have lunch. Okay. La siguiente, we are not going to study English. We are not going to study English. Okay. We are not going to study English. Luego tenemos la siguiente. They are not going to go to bed. They are not going to go to bed. Okay, very nice. No sé si hay alguna pregunta hasta acá con lo negativo. No, everything is clear, teacher. It's clear like chocolate, like water, or like tamarindo. Big water. Okay, that's good. Teacher. Yes. Estoy viendo listen to music y aquí go to bed. Se parecen, pienso yo, porque llevan el tú después del verbo. Okay. Vaya, acá en este la diferencia es que el go nos está sirviendo para decir a dónde va. El to es la preposición para decir go to bed, voy a la cama. Es una preposición del lugar, ¿verdad? Preposition of place, yes. ¿Verdad? Preposition of place, voy a la cama. Go to bed, voy a. Este significa como a, ¿verdad? Voy a la cama. Thank you, teacher. Ok, y en este, el listen to es ya parte de la ¿cómo se llama? De la estructura de listen. Okay. Teacher, y el listen to en cualquier tiempo siempre va a ir unido. Siempre, siempre. Por ejemplo, si yo digo en pasado I was listening to my friend, yo estaba escuchando a mi amigo. Entonces, el listen to siempre va a tener que ir listen to, listen to, listen to, listen to, listen to. Ok. ¿Algo otra pregunta? ¿Algo otra duda? No. ¿No? No. Ok. Entonces, vamos a hacer unas cuantas oraciones en negativa. Ok. Hagamos unas oraciones en negativa. Recuérdense que esto lo utilizamos para hablar sobre algo que ya está planeado, que ustedes ya tienen en mente, ¿verdad? Que no van a hacer. Teacher, I am. Ok. I am. Not. Going to wake up
early. Early tomorrow. Ah, that's good. I am not for the next week. I am not for. I am not. Uh huh. Going to work next week. I'm not going to work next week. Excellent. Very nice. We are not going to play soccer. They are not. We, teacher. Ah, we. We are not. Okay. We are not. Aunque sí está correcta, pero como la vamos a poner, we are not, ¿verdad? We're not going to play soccer, okay? Teacher, they are not going to wield. They are not going to build. ¿Sí? Construir. No, construir. Ah, build. Build. Ajá. Build. Ajá. My house. Okay, they are not going to build my house. Mm-hmm. We are not going to study English the next week. We are not going to study English next week. Yes, it's true, teacher. That's true, yes. Okay, alguien me dijo teacher ahí para la, una oración, creo yo, ¿verdad? Yes, my sister is not going to travel to El Salvador. Is correct. My sister is not going to travel to El Salvador. Yes, it's good. Okay. My sister is not going to travel to El Salvador. Okay, very nice. ¿Alguien más? I am not going to go to a party. To a party. Tomorrow. To the party. Tomorrow. Porque cuando utilizamos el A, estamos hablando de un party que no sabemos cuál será, ¿verdad? En cambio, si decimos the party, ya somos más específicos. Okay. Porque ya estamos hablando de un party en referencia. Ok, ¿vamos a agregar otra o está bien así? Ok. Repeat. I am not going to wake up early tomorrow. I am not going to wake up early tomorrow. Okay. I am not going to work next week. I am not going to work next week. Okay. We are not going to play soccer. We are not going to play soccer. We're not going to play soccer. They are not going to build my house. They are not going to build my house. Okay. We are not going to study English next week. We are not going to study English next week. Okay. My sister is not going to travel to El Salvador. My sister is not going to travel to El Salvador. Okay. I am not going to go to the party tomorrow. I am not going to go to the party tomorrow. Siempre tenemos que utilizar I am not going to go to the party tomorrow. El going to go, ¿verdad? Going to go. Okay. I am not going to go to the party tomorrow. I am not going to go to the party tomorrow. Do the party tomorrow. Do the party. Okay. Si ustedes van a, quieren decir que iré, ¿verdad? O iremos, tienen que utilizar going to go.
¿verdad? No solamente el going. Suena bien redundante, Ticho. ¿Ah? Se ve bien redundante. Se ve redundante, pero como recuerden que el going to es como un auxiliar. Ajá. Uh-huh. Vale, el go sería el verbo. Ajá, ajá, el go sería el verbo. Ok, Ticho. Ok. Entonces, la otra, ¿puedo borrar esto? No lo voy a borrar. No lo voy a borrar. Ok. Lo que no quiero es que nos vayamos a confundir con el present progressive. Ese ya lo vimos, creo que lo vimos en el módulo anterior, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el present progressive, si nosotros lo utilizamos, dice, I am going to the party. La vamos a hacer negativa, I am not going to the party. I am not going to the party. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? This is not specific. No lleva el verbo después del point. Ok. Esta es futuro y esta también es futuro. ¿Se acuerdan que también podíamos utilizar el present progressive para futuro? ¿Se recuerdan que vimos eso en el módulo anterior? I am not going to the party tomorrow, ¿verdad? I'm not going to the party. No voy a ir a la fiesta mañana. No, yo no estoy yendo a la fiesta mañana, ¿verdad? Estoy yendo a la fiesta mañana. ¿Ok? En esta, mañana no iré a la fiesta. ¿Right? Entonces cambia un poquito. Con la única diferencia que acá no tenemos el verbo. Ahora, ¿cómo identificar? Si vamos a contestar con present continuous o con be going to. En la estructura. ¿Verdad? En la estructura. En la estructura vamos a identificar. Desde el momento que les pregunten a ustedes y vean que lleva el going to más el verbo, significa que vamos a contestar con going to más el verbo, ¿verdad? El be, for future. Y si solamente lleva el going, significa que estamos hablando en present progressive. Pero no quiero que nos confundamos en ese tiempo ahorita, ¿verdad? Estamos viendo ahorita be going to. Solo les hago la aclaración, ¿verdad? Tampoco vamos a hacer she is running in the park. ¿Verdad? She's running in the park. Ella está corriendo en el parque. ¿Verdad? Ahí podemos hacer una con be going to. She's going to run in the park. ¿Ya ven la diferencia? Cambia el verbo. Cambia el verbo. Por el auxiliar. Ok. Por la regla de going to. Yes, por la regla de going to. Una dice que está corriendo en el parque, ¿verdad? Y la otra dice va a correr en el parque, ¿verdad? O correrá en el parque. Right? Entonces, she's running in the park. Está corriendo en el parque. Está en progresivo. Ok. Ok. ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces, en lo que es negativo, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Puedo borrar? Yes, teacher. Ok. Okay, very nice. Okay, dijimos que con lo que es negativo estamos correctos, ¿verdad? Ahora vamos con esta parte. Miren, when asking a question. Acá tenemos otras oraciones. I am not going to open the door. You are going to meet Jane tonight. He's going to be at school tomorrow. She's not going to clean the floor. It is going to be there tomorrow.
cuando decimos it is going to be there tomorrow, es como por ejemplo cuando compramos un electrodoméstico, ¿verdad? Y ustedes dicen, fíjense que necesito para mañana que me lo lleven, por favor, cuando hay envío a domicilio, ¿verdad? Entonces el vendedor le dice, estará mañana ahí en su casa. Entonces, it is going to be there tomorrow, ¿verdad? Es eso. Es para utilizar también ese tipo de expresiones. Ahora, para hacer el cambio a pregunta, ya se fijaron aquí una flechita. Ok. Entonces, lo mismo que en el verbo to be. Lo único que cambia es que primero agregamos el verbo to be y luego el sujeto. ¿Ya se fijaron? Yes. Yes, teacher. Ok, entonces eso es todo lo que cambia de ahí. Yes, teacher. De ahí todo va lo mismo, toditito va lo mismo. Entonces, lo que tenemos que aprender a manejar es el verbo to be, ¿verdad? ¿Cuándo utilizar la question? ¿Cuándo utilizar? Miren, todo va similar. Entonces, lo único que vamos a mover es el verbo to be para el momento de la question. Ok, ¿es clear? Aquí no podemos agregar WA. Yes, también. El WH question se puede utilizar con todos. Ok. Ok. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? Ok, vamos a ver. Creemos preguntas entonces. Sorry. Hagamos las preguntas. Are you going? Give. Are you going give? Are you going give? Class tomorrow. Class tomorrow. ¿Y qué le faltaría acá? Se me olvida cómo se dice. Question mark. Question mark. Ok. ¿Está correcta? Is missing two. Okay. Are you going to give? Y acá tenemos que especificar the class tomorrow, right? Ok. Ok, entonces tenemos que recordar siempre que debemos utilizar lo que es la estructura, ¿verdad? En este caso, verbo to be, sujeto, luego el going to. Recuerden, going to, no puede faltar el going to. Going to siempre es necesario. Y luego el verbo. Y luego, cuando vamos a utilizar the class, si vamos a hablar sobre algo que ya sabemos que ya es, hay una información previa, tenemos que utilizar el da, the class, ¿verdad? At the dinner, cuando ya sabemos de la información correctamente. Pero si es algo que no sabemos y que estamos en duda, utilizamos el a, ¿verdad? ¿Se recuerdan del a o el an? Ok, very nice. ¿Otra pregunta? Juan y María. Juan y María. María, going to advertise cell phone in Facebook. Cell phone. Phones, vamos a poner. Le falta el art, teacher. In Facebook. Okay. Juan y María. Okay. Juan y María going to advertise phones on Facebook. ¿Está are correcta? No le falta el verbo to be ahí. Ah, pero are entonces. Entonces, ¿la haría oración o la haría pregunta, Miguel? Pregunta. Entonces, ¿a dónde iría el are? ¿Aquí? No.
No. Al principio. At the beginning, right? Juan y María. Are Juan and Maria going to advertise funds in Facebook? Okay. Okay, ¿alguna duda ahí? ¿No? Entonces, prácticamente acá lo que nosotros necesitamos es estar seguro en cuándo utilizar el verbo to be y cuándo utilizar, ¿verdad? Ah, perdón, el verbo to be al inicio en pregunta y cómo utilizarlo en una oración afirmativa o negativa, ¿verdad? Porque de ahí no cambia nada. Entonces, recordar que al inicio de la oración, cuando es pregunta, tiene que ir el verbo to be. ¿Right? Ok, hagamos otra. Hagamos otra question. Going to visit. No, okay, hagámosla completa. Where is he going to visit? Here. Okay, okay, okay. Le escucho un poco suave. Si me ayuda. Where is he going to visit? Ah, where is he going to visit? Ajá. Hasta ahí. Next week. Next week. Okay, where is he going to visit next week? ¿Dónde va a visitar, verdad? ¿Dónde visitará él, verdad? La próxima semana. Ahí acá tenemos WH question, miren. Ven que se puede utilizar el double question. Y aquí tenemos el verbo, visit. Verb to be. Subject, going to. The verb in base form and in the complement, right? Entonces podemos utilizar lo que es WH question. Hagamos más. Hagamos más. Necesitamos que quede clarito, como el chocolate. No, como el water. Ok, hagamos otra. Hello, everybody. Where is correct to say how many persons or people? People. How many people are going to travel to El Salvador? Salvador. How many people going to travel to El Salvador? Está correcto. ¿Cuántas personas van a viajar a El Salvador? How many people are going to travel to El Salvador? Okay, it is correct. Very nice. Porque acá tenemos how many, ¿verdad? La WH question. People, how many people? Porque esta es la estructura del WH question. How many people are going to travel to El Salvador? Okay. Teacher, for example, when am I? Ah, when am I? Going to receive my bonus. Mm-hmm. My bonus. When am I going to receive my bonus? Okay. When am I going to receive my bonus? Question mark, right? Is it correct? ¿Verdad? Y esa pregunta, prácticamente no es una autopregunta, sino que le estoy preguntando a mi jefe, ¿verdad? O a mi encargado, ¿cuándo voy a recibir ese bono? Corríjame si está bien esto, teacher. Okay. When is... Uh-huh. When is Selecta going to play hexagonal? Okay, solo que hay que ponerle da Selecta. Da Selecta, okay.
The selecta. Going to play hexagonal. Going to play the... O póngale the games. The games, póngale. The game. Okay. When is the selecta? Going to play the games. Okay. Very nice. Good, good right. question. Okay. Estamos bastante claros hasta ahí, ¿verdad? Yes. Okay. ¿Hay alguna duda en esto? No. Everybody. Teacher. Hello. No, teacher. No, teacher. No. Okay, no, okay. Teacher. Okay, very nice. Okay, les voy a dar unos minutos entonces ahorita. Pero antes quiero darle algo. Esto se llaman connectors. Connectors. Cuando nosotros vamos a dar, a hacer algún párrafo para escribir, ¿verdad? Sobre este, primero voy a ir a tal lugar, luego a tal lugar, luego a tal lugar. Nosotros agregamos lo que es connectors, ¿verdad? Entonces empezamos con first. I'm going to visit my friends. And second, I'm going to go to some place. Then I'll visit my family. After that, I'm going to the party, etc. Right? Entonces, esto es importante que los tengamos. Ok, para poder hacer un texto. So, right? Entonces, lo que me van a hacer ahorita, les voy a dar unos 5 minutos para que me hagan su pequeño plan. Su pequeño plan para el sábado. Para el sábado. Solamente del sábado, right? Si tiene que trabajar, pues está bien. Pero si no, usted no le ponga que va a trabajar, póngale que va. Imagínese que va a ir a un lugar, un viaje. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, estos se llaman connectors. Para que usted pueda decir, first, I am going to take the bus, ¿verdad? At 6 a.m. Second, I'm going to get off the bus. And then I'll get to my office. After that, I'm going to check my emails, etc. Right? Entonces, estos se llaman connectors. Estos les van a servir para que no solo digan oración. I am going to read a book. I am going to play soccer. No, sino para que ya lo hagan como un tipo, ¿verdad? Un texto. Esos son los connectors. Y solo que después de cada uno de ellos lleva una coma, ¿verdad? First, second, then, right? Ok. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Okay. Les voy a dar 5 minutos para que después podamos arrancar.
teacher. Yes. El conector va a ir antes del verbo, ¿verdad? No, el conector va antes de la oración completa. Ah, ok. Uh-huh. Antes de la oración completa. Ok, thank you. Bueno. Si me está escuchando, usted no molesta. Sí, pues no. Que le voy a descontar $200 de su. De verdad, la lista no lo. Okay, excellent, Joanna. Have you finished, everybody? Yes, teacher. Okay.
Okay, and the rest? Yes, teacher. Okay. Finish. Okay, let's start. I would like to listen a volunteer to give us me. Okay, Elvin, excellent. Okay. Saturday, I am going to work in the morning. After that, I am going to visit my parents in San Salvador. So when I am with them, we are going to eat pupusas and drink coffee. Mm-hmm. Okay, excellent. Excellent. Very nice. Great job. Great job, Elvin. Again, okay, Olga. Thank you. Thank you, teacher. Okay, first I am going to wake up at the 6 a.m. I am going to take a shower. Second, I am going to drive to my work. Then at 12 noon, I am going to return to my house. After that, so we are going to eat the lunch with my family. Then I am going to study in the afternoon from 1 p.m. to 3:45. For the rest of the afternoon, maybe I am going to take a nap. Okay, excellent. Very nice. Okay, let's see Carlos Roberto. Okay. Hello. Okay, do your exercise. Okay. I'm going to play video games and second, unfortunately, I'm going to do my Japanese exam. Okay, okay. For the last, I'm going to sing karaoke. And okay. I am not going to work because I'm thinking of leaving my work. Okay. Okay. Very nice. Very nice, Carlos Roberto García. Okay. So you're going to get a new job? Oh, excellent. Very nice. Me, teacher. Okay, Joanna, thank you. I'm gonna go to Barra de Santiago. The first activity that I'm gonna do is I'm going to change my clothes. Later, I will like to drink a cherry tea. The second point going to be I'm going to swim on the beach. Two, I'm going to eat a fried fish. And probably I am going to dance during the music with my son. Ah, that's good. Excellent. Very nice. Me, teacher. Okay, Carolina. Very nice. Thank you. That day I am going to go Metrocentro in the afternoon. Second, I going to my house to watch television. And I will rest with my family, and at night we will eat pizza. Mm-hmm. And we will continue watching movies. Okay, excellent. Very nice. Okay, excellent, William. In Saturday, first, I'm going to visit my family, and then I'm going to play soccer with my sons. After that, we're going to play video game. Okay. Excellent. Very nice. Very nice. Okay, let's see. Zenaida, have you finished? Después para usted, Silvia. Hello. Okay. One moment, please. Okay, 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 okay. Okay, okay. I finished. The first, I'm going to wake up late because I have a vacation. Tengo que aprovechar. Okay. Second, brush my teeth and wake up
take a shower, to have a coffee. Then watch movie all morning. After that. After. Me perdí un momento. Watch movies all the morning. After that, eat pupusas with my family in the dinner. Later, watch the movie with my son. And only that. Okay. Okay, Zenaida. Está muy bien, pero teníamos que utilizar el going to, porque solo me está utilizando el verbo. Eat pupusas, go to the, ¿verdad? Me perdí entonces. Ajá, tenemos que utilizar, por ejemplo, I am going to eat pupusas, then I am going to, no me acuerdo cuál fue la otra actividad que dijo, ¿verdad? Pero tiene que llevar siempre I'm going to, I am going to, I am going to. Ok, ok, lo voy a corregir. Gracias. Ok, yeah, excellent. Ok, Silvia Zuleima. Saturday, I'm going to stay in my house. In the morning, I'm going to prepare the breakfast for my family. Mm-hmm. And then my family and me are going to visit the Tasman. Okay, very nice. Excellent. Brenda Iris Escamilla. Okay, I first, I am going to wake up and I am going to take a shower and get dresses. Mm-hmm. Second, I am going to have breakfast with my mom and my sister at Pollo Real. Then we are going to buy a supermarket. I'm going to go to a cinema with my friend to see in the movie of the action. So I am going to check my Facebook and the Instagram. I am going to call my daddy. Okay, very nice, very nice. Okay, Claudia Guadalupe Arias. Hey, teacher. Okay. On the Saturday, going to visit my brother to celebrate his birthday, my nephew. Okay. Later, going to the beach with my family. On the Sunday, I will rest, watch TV. Okay. I am going to rest, but I know I will. I am going to rest. Okay. Recordemos que no tenemos que olvidar de agregar siempre lo que es el sujeto. Después de cada connector que llevan, siempre tiene que ir, I am going to, I am going to, I am going to, I am going to. Okay. Let's see, Claudia Ivette Samayoa. Hello. Okay, Nelson Iván Alfaro. Yes. Okay, your plans for Saturdays, your activity. The Saturday, I am going to wake up too late because I am going to be in vacation. Second, I'm going to take my breakfast and then I'm going to watch a movie. After that, put order in the house and rest. Okay, the whole routine, rest. Yes. Okay, very nice, excellent, okay. Okay, everybody. Creo que estamos claros con este tema, ¿verdad? Solo antes quiero compartir esta parte. Por lo que decía Carolina ya rato, ¿verdad? Que esta era la tarea 17, right?
No sé si todas la pueden ver. Yes. Ay, Dios, Jiménez, se, yes. Se las dejé contestadas. Ok, bueno, pero... por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? He is going to phone, right? Este es el verbo base. Aquí este going to es lo que es el auxiliar, como nosotros decíamos, ¿verdad? Is going to phone. Okay, he is going to phone his friend. Y luego tenemos la siguiente. We are going to play a new computer game. We are going to play a new computer game, right? And luego tenemos my sister is going to watch TV. Ok, tal vez acá quizás le salía malo porque le agregaban TV al final. Sí, de ¿verdad? Hecho yo la ponía toda. Ah, ok, con razón. Uh-huh. Eso era. Vale. Ah, por ejemplo acá, sí, dígame. Teacher, pero yo no puse TV y me salió mala. Entonces quizás, tal vez en la estructura del going. Ajá. Tal vez ahí, porque a veces se pasa, ¿verdad? Que uno no pone la I, pone la N y la G. Ajá, ok. Lo voy a revisar. Ajá, revise. Y luego tenemos esta otra. Esta sí, yo a mí me salió mala. Y yo la encontré un poquito extraño, ¿verdad? Porque tendría aquí solamente el are going to have. Pero entonces, que lo que había que hacer era agregarle el you otra vez. You're going to have. Ajá, sí, esa me salió mala. Ajá, entonces lo que había que hacer era ponerle you. Y okay. Ahí todo está correcto. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. ¿No hay alguna pregunta respecto? No. No? Okay. Let me see. Give me a second. Claudia Betzamayoa? No, it's not. Claudia. Claudia, okay. Fíjense que como hay algunos compañeros que se han retirado del grupo, ¿verdad? Entonces, no sé si usted tiene tiempo ahorita para quedarse conmigo unos minutos después de la asistencia. ¿Hello, Claudia? No. Hola. Hola. Ok. Do you have time? Sí. Casi no escucho. Ok, ¿tiene tiempo para quedarse conmigo unos minutos después de la asistencia? Teacher, ya me quedé con usted. Sí, lo que pasa es que fíjense que hay tres compañeros que se han retirado. Ah, ok. Ajá, entonces, para sí un refuerzo extra, si usted tiene chance ahorita. Sí. Ok. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Betzamayoa Castro. Present, teacher. Okay. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher.
Okay. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay. William Mauricio González García. Present, teacher. Okay. Okay, everybody. Teacher. I am going to see you tomorrow. Ajá. Brenda. No, no escuché. Aquí estoy. Sí, sí, aquí le agregué, vine a revisar acá la... Have a nice night, teacher. See okay. you tomorrow. I am going to see you tomorrow. I am going to see you tomorrow. Okay. I am going to see you tomorrow, teacher. Okay. Okay, ¿verdad? Pero la expresión es see you tomorrow. Okay, good night. Good night, teacher. Muchas gracias por la ayuda. Night, okay, okay. Thank you to you too. Sí. Okay, Claudibet. No sé si me alcanza a escuchar bien. Sí, teacher. Lo que sucede es que está lloviendo, por eso. Ah, sí, sí. A veces afecta cuando está lloviendo fuerte. Sí. Okay. ¿Hay alguna parte del tema que a usted le haya quedado alguna duda, Claudia? Lo que vimos ahora es como de decir ir a, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que, ajá. Sí. Yo, por ejemplo, I'm going to eat pizza tomorrow, ¿verdad? Yo comeré pizza mañana o voy a ir a comer pizza mañana. Ah, ok. Sí, eso fue lo que comprendí, ¿sí? Ajá, entonces, y la pregunta, ¿verdad? ¿Irás a comer pizza mañana? La otra es comerás, puede ser comerás pizza mañana. Y la respuesta es, sí, yo comeré pizza mañana o no, no comeré pizza mañana. Pero en inglés. Ok, es future, ¿verdad? Lo que no se nos tiene que olvidar es la estructura del I am going to, ¿verdad? Uh-huh. Y luego el verbo, después de eso va el verbo. I am going to y le agregamos el verbo. I am going to eat pizza tomorrow. Y luego I am going to eat pizza tomorrow. I am going, going to. Going, Going okay. to. Esta parte, mire, este. Este going to nunca puede faltar. Going. I am, si va negativa, not going to open the door, ¿verdad? No abriré la puerta. O no voy a abrir la puerta, como decimos, ¿verdad? Yeah. You are going to meet Jane tonight. Tú te reunirás con Jane tonight, ¿verdad? Entonces, pero lo que no puede faltar es esto, miren. Sujeto, verbo to be, el going to, el verbo base más el complemento. Eso no puede faltar. Ajá, entonces, esta es la clave. ¿Usted no, le hizo un screenshot a esto o le tomó? Sí, 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 lo tomé. Ok, entonces esa es parte, ¿verdad? De lo que tenemos que aprendernos y es para utilizarlo en future. Ok, teacher. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow. Ok, good night. Bye.